una nueva bicicleta carriola que se llama Tagabike. Bueno, es un producto obviamente muy distinto a todo lo que hay y con muchas ventajas muy, muy evidentes, ¿no? Lo evidente pues, es de que puedes llevar a tu niño y no dejar de andar en bici. La bicicleta pesa aproximadamente 20 a 29 kilos, depende de la configuración y sobre eso ahorita hablamos más. Y aguanta 100 kilos de usuario más 25 kilos en el chiquitín. Y tiene la opción, como les comentaba de la configuración, de tener otras posibles opciones. Entonces puedes llevar un niño, puedes llevar dos niños, puedes cambiar este sistema completo y poner una zona donde puedes poner un perro. Puedes cambiar eso y llevar como un camioncito para que vayan dos niños juntos, platicando. Es muy versátil la bicicleta y es hiper mega fácil de armar y desarmar. Ahí les van los pasos. Paso número uno va a ser frenar la bicicleta de forma constante, lo cual es con este botón. Entonces freno, pico el botón. Listo. Paso número dos va a ser quitar el asiento. Tenemos aquí estos botoncitos, vamos a presionarlos a la vez y vamos a elevar la silla. Después vamos a agarrar, aquí tenemos otra agarradera y vamos a levantar. Uy, se me cerró otra vez. Vamos a levantar, sacamos ya al niño, lo ponemos al lado, aquí tiene este parador. Listo, vamos muy bien. Tercer paso va a ser, este es el bloqueo que no permite la transformación de la bici en movimiento. Lo vas a presionar, levantar, la bici como que se baja un poquito, todo muy bien con ello. Paso número 4, vamos a bajar el asiento. Lo bajas hasta abajo. Paso número 5, los pedales paralelos. Entonces que este no esté arriba o que este no esté arriba, vamos a dejar los paralelos. Paso número 5, el paso de la muerte, digamos. Tu mano derecha en el manubrio, tu mano izquierda en la rueda de atrás. Vas a cruzar la bicicleta. La salpicadera, como pueden ver, se mueve, se mantiene, digamos, estable con un sistema de imanes. Ahí ya cierro. De ahí vamos a cerrar la bicicleta otra vez. Cerramos la bicicleta. Vamos a poner otra vez a nuestro chiquitín. Y quitamos el freno. Y esto es una carriola. Bueno, vamos a transformar ahora de carriola a bicicleta. Pues paso número 1, igual, ponemos el freno. Paso número 2, quitamos el asiento. Paso número 3, aflojamos aquí el bloqueo. Paso número 4, igual, vamos a cruzarnos. Cerramos el bloqueo, levantamos el asiento, ponemos el asiento de regreso, y listo para rodar. Quitamos el freno y ya está.